Seguimos en la versión número 63 del Banquete del Millón. Me encuentro con nuestro rector de la Rectoría de Bogotá, doctor Jefferson Arias, bienvenido. Qué gusto verlo aquí en el Banquete del Millón. Un banquete multitudinario y que también nos trae muy buenas nuevas para el Minuto de Dios y para Uniminuto. Muchas gracias, Néstor. Muy amable. Un saludo a todos, a todas. Qué bueno que nos sigan acompañando permanentemente en este ejercicio de Uniminuto Radio para mantenerlos siempre bien informados y muy en la actualidad. Como tú lo dices, un banquete más del millón en ese ejercicio de esa innovación que hizo nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, y que convoca distintas personas, desde aquella persona que está muy necesitada, y la necesidad no es solo material sino también espiritual, como aquellas personas que pueden aportar algo para que otros tengan un mejor mañana. Y pues bueno, mucha industria, mucha empresa aquí conectados. Entonces, Azúcar Manuelita. Hablemos de Azúcar Manuelita, precisamente. Con ellos tuvimos la oportunidad de inaugurar la primera aula dulce de Azúcar Manuelita y Uniminuto y el Minuto de Dios. Cuéntenos en qué consiste esa iniciativa, que bueno, Azúcar Manuelita lleva más de 63 años con el Banquete del Millón, pero ahora nos apoya de otra forma. Bueno, ustedes saben que el Minuto de Dios tiene el agroparque Sabio Mutis, queda en el municipio de Tena. Aprovecho como paréntesis decirle, vayan a Tena, conozcan el agroparque y disfrútenlo, es una maravilla. Son distintos ambientes temáticos, café, comunicaciones, el ron, la caña, caminos, orquídeas, bueno, es un sinnúmero de temáticas, y la última temática ha sido el azúcar. El azúcar como un elemento muy importante para el país, muy importante para no solamente el tema de endulzar el alimento, sino también como un ejercicio de generación de empleo, de generación de oportunidades para muchos. ¿Desde dónde? Desde la caña, los cultivos de caña. Un saludo también a nuestros amigos de Santana, por ejemplo, Boyacá, que son productores de caña, que tienen sus trapiches, que van produciendo. Entonces, vean, hay mucha gente que necesita, hay mucha gente en lo rural que requiere mucho apoyo de cada uno de ustedes. Manuelita nos ha donado este espacio del Museo del Azúcar, pero visítenlo. Queremos que estén allá, queremos que lo disfruten. Estamos cerrando 2023, otro semestre académico. ¿Qué balance podemos hacer de este año, de este 2023, y cómo nos proyectamos a 2024 en Uniminuto, Rectoría Bogotá? Bueno, la Rectoría Bogotá venimos desarrollando una estrategia que tiene que ver con los centros universitarios. Los centros universitarios nace y se desarrolla a partir de una lógica que es cómo acercamos la educación superior a más personas en la ciudad de Bogotá. Porque ya desde el 98 lo hicimos a nivel país. ¿Cómo le acercamos la educación superior a más territorios de Colombia? Ahora lo estamos haciendo a más territorios aquí en Bogotá. En ese ejercicio tenemos 5 centros universitarios. El natural de calle 80, que lo llamamos noroccidente. Pero también tenemos nororiente, que es en la 170 con octava, más Valmaría. Si ustedes recorren el cerro, tenemos sur Oriente, que tiene que ver con San Camilo, vamos cerrando hacia allí, sur occidente con Ciudad Bolívar y el edificio Rafael García Herreros, que estamos estrenándolo. Un agradecimiento también a Colpatria, muchos han ayudado, muchos han apoyado, entonces gracias a todos ellos. Hacia acá un convenio que tenemos con el Colegio San Lucas, el Centro Universitario Centro Occidente, y pues así cerramos una U en el Distrito Capital, una U de servicio académico, una U de servicio a la comunidad. Entonces estamos invitando a sus primos, tíos, amigos, a que vengan a Uniminuto, porque estamos cada vez más cerca de ti. Así es, una comunidad de aprendizaje, es un poco como el lema que hemos planteado desde Rectoría, sí, Bogotá. El plan estratégico precisamente se llama así, Bogotá y Uniminuto, una comunidad de aprendizaje. Bueno, estamos consultando con las personas que pasan por el micrófono de Uniminuto Radio, ¿cómo se prepara para la Navidad? ¿Cómo se prepara para este mes de diciembre, rector Jefferson? Bueno, yo creo que es un ejercicio que para mí históricamente ha sido muy especial, porque es la etapa pico en el tema de gestión.
de nosotros. Entonces, tú preguntabas ahora qué tal el balance del año 23. Ha sido un año muy, muy difícil, muy, muy complicado. No solamente para Uniminuto, es decir, para muchos sectores, y miramos todos con esperanza el futuro. El 24 puede llegar a ser un poco más complicado, más difícil, pero la capacidad de ustedes, la capacidad de ustedes también que están en Uniminuto, nos darán esa posibilidad de seguir avanzando. Como saben, este año presentamos hace un año, 24 de noviembre del 22, presentamos el informe para acreditación institucional de Bogotá. Este año, en agosto, tuvimos la visita del Consejo Nacional de Acreditación. Este año, 24 de noviembre, recuerden, la fecha en que el padre García Herreros le entregó su alma a Dios, entregamos la respuesta al CNA en el proceso de la acreditación y esperamos una respuesta positiva próximamente para Uniminuto Bogotá. Entonces, eso lo logramos gracias a todos ustedes. Esas son las buenas nuevas que nos trae nuestro rector, el doctor Jefferson Arias, a quien pues también le pedimos que nos envíe ese saludo de Navidad antes de que se nos acabe el año. Oh, una feliz Navidad para todos, disfrútenla en familia. Cuando hablabas de preparaciones, esa alegría de poder hacer un pesebre o hacer un árbol o colocar una decoración en un sitio, no necesita ser lo más gigante de este mundo. Porque lo que importa en Navidad es que la familia esté unida y lo que importa en Navidad es que podemos tener toda una sonrisa. Entonces, por favor, disfruten estos días, una feliz Navidad y un excelente año 24. Que va a ser difícil, pero como seres humanos que asumimos retos, los podemos sacar adelante. Con esperanza. Con mucha esperanza, con mucha fe.